con mucho cuidado. Prometo que no le haré daño. Señor, protégenos y perdónanos todos los pecados que hemos cometido. Satanás está siempre entre nosotros. Cada pecado, acto, palabra o pensamiento, por mucho tiempo que lleve olvidado, debe ser declarado y castigado. Don Alfonso de Alba Molina, la Sagrada Inquisición os encuentra culpable de herejía. ¡No! Y vos y vuestros descendientes debéis ser purificados con sangre. Don Alfonso de Alba Molina, por la corrupción y la impureza de vuestra sangre, vuestras riquezas y las de vuestros herederos serán cedidas a la Iglesia. Ladrón. Si os condeno a 20 latigazos. Buenos azotes, maestro Mendoza. Fijaos en la frente. Era judío. El Papa se enterará de esto. El Papa está en Roma. Ceniza en ceniza. Polvo en polvo. El tiempo del hombre en la tierra es breve, pero su alma puede ir al cielo o al infierno.
No. El pan se está quemando. Que se queme. María, tenemos toda la vida para amarnos, pero el pan se está quemando. Ahora. Oh, oh, oh. Reza por este pan. Rezo por las almas de los que hoy sufrirán. Eso no significa que tú también debas sufrir. Les veo azotados y quemados. Y siento su dolor. Como si me torturaran a mí. Esa pobre gente. Son herejes, María. La Inquisición dice que deben ser castigados. Pero la Iglesia también dice que el Señor es misericordioso. La Iglesia puede ser misericordiosa. Pero nosotros no. María, debemos vender este pan en el auto de fe, ¿entiendes? Tú mismo has dicho muchas veces que el auto de fe es malo. Todo Toledo estará allí. Necesitamos el dinero. ¡Cerdo! ¡Cerdo del día! ¡Comprad mis salchichas de cerdo! ¡Comprad mis salchichas, señora! ¡Mirad qué salchichas! ¡Vendan! ¿Este? Muchísimas gracias. ¡Cerdo! ¡Comed cerdo! Sí, quiero uno de estos. ¡Nadie quiere cerdo! Está recién hecho. Buenos días, señorita. Vamos. ¿Irnos? María, estamos vendiendo todo el pan. Pero toda esa gente va al auto de fe. Ganaremos dinero con el sufrimiento de los demás. Un pan, por favor. Gracias, señora. Perdone. Lo siento. Levántate, Antonio. El pan. Será mejor que nos vayamos de aquí. ¡Antonio! ¡María! ¡María! ¡Ayúdame! ¡Ven! ¡Antonio! ¡María! 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 No pasa nada. El Consejo Supremo de la Santa Inquisición de España presenta a don Carlos de León, capitán de la Santa Hermandad, para castigar a esta hereje confesa, la condesa de Alba Molina. ¿A dónde vais vosotros? A casa, señor. ¿Sois herejes? Entonces, ¿por qué os vais? Quedaos y observad la obra de la Sagrada Inquisición. ¡Atrás! 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 Se la encomendamos, capitán, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
sea misericordioso con él. Que todo rival declarado de la iglesia sea condenado de acuerdo con la ley. Todos alabamos a la Inquisición y al gran inquisidor, el hermano Torquemada. Maese Cordoba. Que sea rápido. Por el amor de Dios, no deje que me quemen viva. Pronto acabará todo. No podemos hacer absolutamente nada. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? María. Os lo ruego. Por favor, solo queremos marcharnos. Os lo ruego, dejadnos ir. En el nombre de Jesucristo, tened piedad. Detenedla. Detenedla. ¿Bajo qué cargo? Brujería. ¡Márcala! ¡No! ¡Esperad! ¡Mi marido está enfermo! ¡Tu marido está muerto! ¡Antonio! Pronto olvidarás a tu Antonio, bruja. ¡Antonio! Perdonadme, señor. Pensaba que estabais muerto. ¿Qué le ha pasado a mi mujer? La bruja. La detuvieron. ¿Bruja? Dime, ¿a dónde la llevaron? ¿Dónde está? Pase. Hermano Torquemada, este panadero insiste en veros.
Nada de mercantes. No, es por mi mujer. Gran Inquisidor, fue detenida en el auto de fe. La bruja. No, ella no es una bruja. Os lo juro, podéis confiar en mi palabra. ¿Y tú quién eres? Me llamo Antonio Álvarez. Soy panadero y fui cocinero y soldado del ejército del rey Fernando. ¿Y eso te califica para juzgar si una persona puede tener o no relaciones con el diablo? No, señor. Pero María es como un ángel. Satanás fue un ángel. Vete a casa y confía en la iglesia. Me quedaré junto a mi mujer. Será mejor para ti no contradecirme. Por favor, María, ama a la iglesia. Tendrá un juicio. Todo el mundo sabe cómo son los juicios de la Inquisición. Torturan a la gente. Si es tan casta como dices, la tortura lo revelará. Y será liberada. No, os lo juro, no es una bruja. ¡Basta! ¡Calla! Por favor. ¡Debéis escuchar mis pruebas! Todas las pruebas van en tu contra. ¡No! ¡Os lo ruego! ¡Hablad con ella, por favor! ¡Ella no podría hacer nada malo! ¡Es inocente! La Inquisición decidirá. Vamos, bruja. Quitadle la ropa. ¡No! La resistencia es una prueba de culpabilidad. Santos, que no soy una bruja. Que empiece la comprobación. ¿Qué es lo que buscamos exactamente, cirujano? Oh, encantamientos escondidos, venenos, un tercer pezón donde Satanás puede mamar. Cualquier marca puede ser la marca de una bruja. Puede ser tan pequeña como la punta de un alfiler. Perdone, doctor, tal vez lleve escondido algo malo dentro de sí. Podríais tener razón. Gran Inquisidor, uníos a la búsqueda. No debéis olvidar, doctor, que defendemos a la iglesia. Por supuesto. ¡Ya! ¡Ah! Tiene una marca. ¡No!
Antes no la tenía. ¿Seguro? Utiliza su brujería. ¿Tiene una marca o no la tiene? Sí. Si es una marca, es la única. Aparte de eso, ella es perfecta. ¡Decidme si lleva la marca de Satanás! Miradla vos mismo. Han estropeado la fiesta, ¿eh? También buscaron marcas en tu cuerpo, ¿no es verdad? Y pusieron sus sucias y deseosas manos por todo tu cuerpo. Bueno, no tengas vergüenza, muchacha. Siento vergüenza por ellos. ¿Por qué hacen esas cosas? Eres diferente de las demás. Espera a ver de lo que realmente son capaces de hacer. Curaremos esa herida. La telaraña detendrá la sangre. No, gracias. Hacer un corte en la cara es una absurda superstición. Nunca ha funcionado. Mira, todavía puedo hacer encantamientos. Eres una bruja. Y tú no, ¿verdad? Oh, pobre muchacha. No paseo por el aire montada en una escoba, ni jamás he besado al diablo. Soy una comadrona. Cultivo hierbas e intento curar a los enfermos lo mejor que puedo. Y por ese motivo me quieren quemar. Lo siento. Me llamo Esmeralda. No quería ser tan brusca. Pero es que cuando una tiene la piel tan arrugada y curtida como yo, se creen a cualquier campesino rabioso que diga que tengo 10 tetas y un coño lleno de dientes. Pase. Sí, mi salvador. Te he dicho que no me llames así. El Señor te ha salvado y perdonado tu pecado. Yo no lo merecía, estaba maldito. Has cumplido con la condena. Tuve que crucificarte. Y la herida aún está abierta para recordarte tu pecado. Para recordarte que... ¡el Señor te salvó! Y ahora necesito que me salve a mí. Lo que deseéis. Flagélame. No puedo. ¡Te lo ordeno! Por favor, mi salvador. Haz lo que te digo.
poder de Jesucristo. Hola, Pedro. Tú podrías hacerme un gran servicio. ¿Qué quieres? Entrar en el castillo. ¿Entrar en el castillo? No, 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 no cuentes conmigo. Quiero llegar a las mazmorras donde están las mujeres acusadas de brujería. No sé, podría perder mi trabajo. O podría acabar en las mazmorras también. Te llevaré dentro, pero luego irás tú solo. Gracias. Gracias. Oh, de nada. Pero ponte debajo. Vamos, ponte debajo. Y sujétate. Amigo. Amigo. ¿Qué? ¿Juega? ¿Por qué? Espero tener más suerte esta vez. Maestro torturador, un juego de azar. El juego es el deporte del diablo. Ayuda a despejar la tensión. Y el aburrimiento. Los romanos también jugaron al pie de la cruz. Al infierno con los romanos. Que el Papa cuide de ellos. He oído que el Papa va a enviar a un obispo para obligarnos a dejar la tortura. Creo que será un cardenal. ¿Qué? ¿Un momento? ¿Dejar la tortura? ¿Y cómo haremos nuestro trabajo? El hermano Torquemada nunca lo permitirá. Oh, el Papa es el Papa. Y el hermano Torquemada es el gran inquisidor de España. El salvador de la verdadera religión. De los moros paganos y de los judíos bárbaros. Ni siquiera él puede salvar mi partida. Sí, perderé. Por favor, dame un poco de agua. ¡Cállate! María. María.
¡Antonio! ¡Recé para que no te mataran! ¡Preferirías que te hubieran matado! ¡Amigo! ¡Ahí lo tenéis! ¡Ladrón! ¡Puerco! ¡Listos! ¡Apunten! ¡No! Ese no es el deseo de la Inquisición. Intentaban escapar. Sus almas están encarceladas por el pecado. Nuestro deber es liberarlas. Volveré por ti, María. ¡Antonio! ¡Volveré! ¡Ella es una mujer inocente! ¡No es una bruja! Lo será cuando lo confiese. Si le haces daño, te mataré. Eso es lo que hacemos aquí. ¡Daño! ¡Malditos! Buenos días a todos. Perdonadme, llego tarde. No es necesario que vuelvan a hacerlo. Estoy dispuesta a decirles lo que quieren oír. Solo se aceptan las confesiones hechas bajo tortura. De otra forma, podrías confesar solo para evitar la tortura y eso no sería una verdadera confesión. No. Será no, mejor no, que no, empecemos. No, 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 por favor, no, no, por favor, no. Confiesa, Esmeralda. ¿Eres una bruja? Mendoza, por favor. Sí, sí, soy una bruja. ¿Confiesas los actos de brujería de los que te han acusado? Sí, lo confieso. Nombra cada uno de ellos. No puedo recordar. Por favor, decidme lo que he hecho. No, 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 no puedo pensar. Continúa. Cuidado, no la matéis antes de tiempo. ¡Para! ¡Dejadla en paz! ¡Cirujano! ¿Qué es lo que habéis hecho? ¡Cobardes! ¡La habéis matado! ¡La habéis matado! Puedes mirar y conocer tu destino. ¡Pero no digas nada, zorra! ¡Mendoza! ¡Mendoza! ¡Basta! ¡Basta! ¡Doctor! Solo está en el primer nivel. Solo está aquí para observar. Ya he observado. Será torturada cuando llegue al segundo nivel, mañana. ¡Casi la ahogas! Menos mal que esa chica te lo impidió. Un buen acto merece otro, ¿no le parece? María. ¿Puedo ordenarle que no continúe? Debes prometerme que serás agradecida. María. Dime, dime, ¿dónde estás? El dolor la ha vuelto loca. Habla con el diablo, hágale la pregunta. Ven conmigo. ¿Eres una bruja? ¡No! María, ven conmigo.
¿No es más agradable esto? No mires abajo. ¿Cómo has llegado hasta aquí? María, tienes el don. Lo sentía. Lejos del sufrimiento. Tenías que dejar aquel lugar. Te estaba matando. Esto no es real. Es real, si quieres que lo sea. Lo es si tú crees que es real. Juntas podríamos tener la suficiente fuerza. Hay tanto que quiero enseñar. ¿El suelo? No siento el suelo. ¡No mires abajo! ¡Libérala! ¿Por qué la estáis torturando? Lo hizo Mendoza. Acaba de desmayarse e insistió en que le hiciera la pregunta. Intenté avisarle, gran inquisidor. Igual que cuando le avisé del moro, intenté explicarle. El próximo que muera, el responsable de esa muerte, será juzgado como enemigo de la iglesia y torturado. La de confesar yo mismo. Torturad a su marido. La muerte es cierta. Solo el momento es incierto. Me duermo sabiendo que ese hilo podría romperse en cualquier momento. Como el hilo de la vida. Si Dios pensara que soy malo, me destruiría. Él puede hacerlo en cualquier momento. Por eso le tememos. Pero siempre nos da la vida, porque ante todo nos ama. Ese es su poder. El amor es más fuerte que el miedo. Entonces, confiésame que eres una bruja. Y tal vez pueda salvarte la vida. ¡No soy una bruja! ¡Por la sangre y dolor de Jesucristo, no lo soy! Si no quieres ver tu pecado, alguien debe enseñártelo. Thank you.
Si gritas, morirá. Por favor, dejadle ir. Cuando le hayamos salvado de tu encantamiento. Os prometo que confesaré. Mira. Pronto estarás ahumado y escupiendo como un cerdo. ¿Con eso? No podríais fundir ni la nieve. Trae el fuelle. Si queréis asarme, necesitaréis un fuego de verdad. Cirujano. No, no necesito un médico, gracias. Me encuentro muy bien. Algo no funciona. Estoy perfectamente. Tal vez esté loco. Puede ser la silla. Quemarás al diablo contigo y después nos darás las gracias. Podría ser inocente. ¡No! ¡Corre, Antonio, corre! ¡María! ¡María! ¡Corre! ¡Maldito! ¡El libro! ¿Se puede saber qué haces? ¿Qué? ¡María! ¿Dónde estás? ¡Guardias! 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 ¡Corre! Mátame. Envía mi alma al cielo, donde pueda exaltarme en la gloria para siempre. Y entonces mis guardias te matarán a ti y a tu mujer. No os acerquéis o enviaréis su alma al diablo. Ten misericordia con un servidor de la iglesia y la iglesia tendrá misericordia contigo. No, no me fío de vos. ¡No os acerquéis! ¡O morirá! Pocos tienen la oportunidad de escoger su destino. Confía en la iglesia. ¡Escúchale, Antonio! ¡Es un maldito asesino! De ti depende, panadero. Muerte por muerte. O misericordia por misericordia. ¡Es un hombre de Dios! ¡No puede mentir! Lo juro. Santos. ¡Tú no eres un asesino! ¡Por favor! ¡Qué
llevadles a sus celdas. ¿Jurasteis que tendríais misericordia? La muerte también es misericordia. ¡Mentiroso! ¡Blasfemo! Gran Inquisidor, un enviado de Roma ha llegado. Lleva el sello del Papa. Oh, la montaña ha venido a Mahoma. Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. Decidme cómo ha podido concebir tanta agonía. Estas almas se han alejado tanto de Dios que el dolor es la única vía para recuperarlas. Es el único idioma que entiendo. Sí. Amontillado. ¿No bebe conmigo, padre? No bebo. Soy italiano. Por la gracia de Dios. ¿Otro, su eminencia? Sí. No bebemos nada parecido en Roma. Dicen que tiene una pata como una mula vasca. O una monja cartuja. Si la Inquisición lo permite. Pertenece a la Iglesia. Es uno de nuestros tesoros confiscados en nuestro sagrado trabajo. Es impresionante, pero al Papa no le agradan tantas pérdidas humanas. No las acepta. Quiere que el auto de fe cese inmediatamente, padre. Roma debería entender que las ejecuciones públicas desaniman el pecado. El buen señor, ya sabe, el padre, él quiere que amemos a nuestro prójimo, no que le asesinemos, eso no está bien. Su eminencia, ¿qué amor más grande hay que manifestar la justicia de Dios? El Papa también quiere que la Inquisición deje de usar la tortura y que declare una amnistía para todos los herejes y brujas. Roma está cada vez más atrasada. El Papa es muy viejo y ha perdido su vitalidad. ¡Él es el Papa! Y yo soy la Inquisición. El Papa también exige, os manda, que vengáis a Roma conmigo para una audiencia. No he recibido tal mandato. Aquí lo tenéis. Su eminencia nunca llegó. Sufrió un accidente. ¡Mendoza! ¡Gómez! Llevo el sello del Papa. El Salvador va vestido de rojo. La vanidad. Debemos eliminar la vanidad de la Iglesia. ¡No! 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 ¡Os digo que llevo el sello del Papa! ¿Lleva el sello del Papa? ¡No! ¡Ayudadme! ¡Ayudadme! ¡Que alguien me ayude! ¡Ayudadme! ¡No! ¡Entra! ¡No! ¡Entra! ¡No! ¡Estáis locos! ¡Que alguien me ayude! ¡Que alguien me ayude! ¡Por favor! ¡No! ¡Sí! ¿Qué estáis haciendo? ¡No podéis hacer eso! ¡No! No importa lo terrible que pueda ser la tortura, eminencia. Con el tiempo pierde el terror. Tengo que inventar nuevas y más terribles torturas para causar miedo en los corazones de los pecadores. Para salvar sus almas. ¡No! ¡No! ¡Le diré al Papa lo que más os convenga! ¡Le diré que lo habéis aceptado! ¡Nunca lo sabrá! ¡Por favor!
¡No! ¡No lo haga! ¡Por el amor de Dios! Sí, por el amor a Dios. Va muy lento. Padre, me confieso culpable de todos los pecados. De todos los pecados que me acusa. Soy una bruja. Hago encantamientos, embrujé a mi marido. ¿Me has embrujado a mí? Sí, lo que diga yo lo he hecho, lo confieso. Y yo soy la única responsable. Quieres salvar a tu marido del castigo de la Inquisición. Y cuando te miro a los ojos, yo también lo quiero. Sí. ¡Me has embrujado! Sí, sí. Por favor, dejadle ir. Has confesado, María. Ahora debo confesarme yo. María. Te quiero. Dios mío. Sois un hombre sagrado. Queréis a todos los pecadores. De este modo, solo a ti. Tienes que ayudarme. No sé. ¿Cómo hacer esta clase de amor? Soy una mujer casada. ¡Tu marido morirá mañana! ¡No! ¡Por la mañana! No. ¡Sí! ¡Dios! Haré cualquier cosa. ¡Dejadle marchar, por favor! ¡Dejadle! Si le dejo libre, nunca volverás a verle. Jamás. Sí, sí. Por favor, déjale ir. ¿Y tú me amarás? ¿A mí? Sí. Sí. Sí, le dejáis vivir. Thank you.
¡Ayúdame! Por favor. El amor es más fuerte que el miedo. Es lo que dijiste. ¡Hipócrita! ¡No ha sido por mi culpa! ¡Tenéis que mantener vuestro juramento! ¡Vendes tu cuerpo por un juramento, zorra! ¡Me habéis dicho que él quedaría libre! ¡Has embrujado mi virilidad! ¿Acaso tengo yo la culpa de que no podáis amar? Eres la única que lo sabe. Desacreditarías la Inquisición. Y pervertirías la voluntad de Dios. Dios, ayúdame. Dios ha hablado. No quiere que te mate. ¡Pero no puedo dejarte marchar! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, María! ¿Qué te han hecho? ¡No, no, Dios mío! ¡María! ¡No, no, no! ¡No tienes que! ¡No, no debes intentar! ¡Escúchame! ¡No, no necesitas lengua para poder hablar! Tú puedes hablar con tu mente y con tu corazón. ¡Oh, Dios! ¡Oh, María! Te voy a llevar al prado donde estuvimos antes. ¡Oh, Antonio seguirá amándote! ¡Oh, Dios mío! Él te seguirá amando, pero tienes que seguir viva. Si te quedas aquí, morirás. Tu cuerpo está débil, pero tú eres fuerte. Vas a ir a un lugar donde podrás curarte y en el que aprenderás a utilizar tu don. Cuando vuelvas, estarás sana y preparada y serás sabia. Ahora, descansarás tan profundamente, tan lejos que parecerá que la vida se haya perdido. Ellos pensarán que estás muerta y te sacarán de esta mazmorra para llevarte a una tumba. Estarás entre los muertos, pero estarás viva. Cuando despiertes, serás libre. ¡Guardia! ¡Sucio cabrón!
¡Cállate, bruja! ¡Han matado a otra mujer! ¡Los honrados hombres de Toledo han asesinado a otra pobre mujer! ¡Mierda! Dime, ¿por qué le arrancasteis la lengua? No lo hicimos, no entra en el acuerdo. ¡Claro que no! ¿Cómo pueden confesarse si no tienen lengua? Debió hacerlo. ¿Quién? ¡Maravilloso! ¿A qué te refieres? A ella está muerta y no es culpa nuestra. No olvides que el próximo prisionero que muera, el responsable, será enemigo de la iglesia y será torturado. ¡Sí! ¡Él también los mata! ¿Quién piensa decírselo? ¡Sacad ese cuerpo de aquí! ¡Atrae a las ratas! ¡Huele muy mal! ¡Sacadlo del castillo! ¡Silencio! Gómez. No, no. Llévate el cuerpo de la difunta. Se lo diré yo. María. María. ¡Alto! Francisco dijo que... No he dicho nada. Mendoza sí que dijo dicho. Que... Mendoza... Dijo que vos... Dijo que vos... Dijo que vos... ¡Infláciles! ¿Por qué la iba a matar yo? Ella era... inocente. ¿Inocente? Yo tomé su confesión. No era una bruja. Nosotros... no lo hicimos. Ha sido la vieja. Nos ha embrujado a todos. Ella morirá esta noche. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Este será vuestro sepulcro, María. ¡Cristianos de la ciudad sagrada de Toledo! Esta noche libramos a este país de una de las mujeres más peligrosas y malvadas, la maestra Esmeralda. Ella ha sido la comadrona de muchos hijos de Satanás que han llegado a este mundo y los han intercambiado por niños cristianos.
Capitán de la Guardia, la Inquisición de España encomienda a la bruja Esmeralda a las autoridades civiles para su castigo. Tened misericordia de ella. Amén. Que esta enemiga de la Iglesia sea condenada de acuerdo con la ley y castigada de acuerdo con la costumbre. Que todos bendigan a la Inquisición y al gran inquisidor, el hermano Torquemada. Siento que no pudieras confesarte adecuadamente, pero es que no había tiempo suficiente para torturarte. Gracias, de todas formas. ¡Soy una bruja y os maldigo! ¡Sí, os maldigo! ¡Os maldigo para que sufráis la misma muerte que yo! ¡Sí, sí, sí! ¡Acercaos, acercaos! ¡Tomadlo en la nota de vuestra propia muerte! ¡Mirad con atención! ¡Podríais perderos el sufrimiento! ¡Lobo! ¡Te maldigo para que mueras por el fuego de tu mano! Los honrados regirán, los culpables serán castigados. ¡Torquemada! ¡Hipócrita! ¡Tirano! Te maldigo para que mueras por tus propias torturas a manos de todas las almas inocentes que has torturado y asesinado. ¡Blasfema! ¡Blasfemo! ¡Tú la has asesinado! ¡La Virgen martirizada! Yo soy un hombre de fe cristiana, si miento, que me arranquen la... que me... Dios mío, si escuchas oraciones de brujas, deja que María viva. ¡Muérete, bruja! ¡Vete al infierno! María, perdóname. Te quiero. Y te he asesinado. Perdóname. He decidido no matarte todavía. No puedes torturarme. Ya no me importa en absoluto. ¡No me importa! ¡Mira arriba! ¡Afilado! El mejor acero de Toledo. Voy a probar su funcionamiento con tu cuerpo.
¿Dónde está mi mujer? Muerta. ¡Mientes! Muerta y enterrada. ¿Cómo lo estarás tú? ¡María! ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no estás torturando a los herejes? Torturé a la mujer del panadero y era inocente. ¡Fuera! Me torturaste a mí y yo era inocente. Yo fui tu salvación. ¡No dejaré que le asesines! ¡No! ¡Nadie se puede escapar! ¡Nadie!
¡Vosotros lo moriréis quemados! ¡Matadme! ¡Matadme! ¡Matadle! Ella es mi mujer, monje, y nunca será tuya, ni siquiera muerta. ¡Acabarás como ella! No. No quise matarte. Yo te amaba. Lo juro. Lo juro. Blasfemo. La maldición de la bruja. La bruja. Manos de todas las almas inocentes que has torturado y asesinado. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra.
¡Misericordiosa! ¡Misericordiosa! Confesasteis. Confesasteis todos vuestros pecados. Todos deberíais morir. Vuestros corazones estaban negros por el pecado. Por el amor de Dios. Por favor. ¡Volved a vuestras celdas! ¡Volved! ¡He dicho que volváis a vuestras celdas! ¡Impídeselo! ¡Impídeselo! ¡Volved! ¿Por qué nadie se lo impide? ¡Dejadles marchar! El mismo inquisidor dijo que ella era inocente. El panadero y su mujer pueden irse. ¿Y los demás?
siempre habrá otros. Thank you.